Francisco Arganzábal. Hola, yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Muy bien. Bien, gracias. ¿Con qué termina tu número de documento? 712. ¿712? Sí, 712. 712, sí. Francisco Arganzábal. Sí, para ahí no me tiene, porque vengo por Orrapic. ¿Pero vos sacaste turno por la app? Saqué turno por la app. Ah, entonces puede ser por eso. Me parece que te equivocaste. No sacaste turno para el urólogo. Sacaste turno para el show del pito. Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión del show del pito. Estamos con el jurado excelso como todos los días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Qué bien que están esas braguetas y esos bultonis. ¿Todo bien? Sí, muy contento de estar acá. ¿Cuántos tenemos conectados en este momento en streaming? Tenemos 900.000 en línea en este momento. Increíble. Francisco Arganzábal, bienvenido al show del pito. Una vueltita, por favor, una vueltita. Están bajando los pantalones. En esa cámara, mirá, sí. Por ahí no tenés experiencia en televisión. Cuando está la luz prendida, ahí te está enfocando. Mira, se suma ese pito. Pero yo no quiero que filmen el pito. ¿Pero dónde está saliendo el pito? Vamos a ver el jurado que tiene para decirte. Hola, ¿qué tal? Como siempre, te invitamos a la pastilla central. No, por favor, no me hagan esto. Ahí está Francisco Arganzábal. ¿Querés saludar a alguien? No, quiero tapar el venís? Pito. ¿Qué colegio venís? Del ENET 800. Del ENET 800, Francisco Arganzábal está en el show del pito y vamos a arrancar. Perdón, tengo, ¿se podrá bajar un poquito más el pantalón? No. A ver, un poquitito más. El jurado es el jurado. El jurado necesita. Ahí tenés la mano fría. Sus condiciones. Francisco, manos a la nuca. No, déjame taparme el pito, por favor. Mueve un poco la colita para la tribuna. ¿Querés que te bajemos el aire, Francisco? Bueno. Lo importante es que en el show del pito se sientan todos muy cómodos. No, estoy como el culo. Esa es la premisa. Desnudo frente a cuatro desconocidos. Vamos entonces, Tobías, nuestro jurado número uno. Francisco. Sí. Pancho. ¿Te puedo decir Pancho? No. Panchito. No entiendo porque estoy acá. Lindo prepucio, ¿eh? Gracias. Recorriste bien la pista. Valoro la actitud. No. Se nota, tenés ganas de estar acá. No. Estás dejando todo. Tengo vergüenza. Para la próxima probaría por ahí depilar un poquito más. Ajá. Ok. Pero tenés un buen 7. Le criticó la libustrina. Un 7. Arrancamos con un 7. No puedo subir el pantalón. Hilario, ¿cómo estás, Hilario? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fran? ¿Cómo estás? Mal, ¿cómo estás? Nunca estuve tan incómodo. Te veo muy bien, te veo contento. Bienvenido al show del pito. ¿Esos son los comentarios de la gente? Esos son los comentarios en vivo. A ver qué dice. Francisco, qué buen pito. Francisco, te saqué una foto a la tele. Francisco, date una vuelta, lo está pidiendo la gente. El que está ahí comentando es mi hija, por favor, no me hagan esto. Francisco Arganzábal está en el show del pito, Hilario y su devolución. Francisco, me parece que tenés un muy lindo pito, es un color Leverbush, ¿no? Ay, de acá de cerca lo veo. Yo no te pregunté, no quiero saber qué color es mi pito. Me parece que tiene un buen estiramiento, tiene ida, no tiene vuelta. Ah, sí. A veces yo creo que es de corta erección, ¿puede ser? Y dura poco. Dura poco. A veces me pongo la bandita. Ay, no sé por qué estoy recomendando. ¿Cómo sabe este jurado? Las recomendaciones. Por supuesto, empitufate, no me pasa nada. Disfrútalo y bienvenido al show del pito. Mi puntaje es un 7.50. Bastante bien. 14.50 entonces. Sí. Es el turno de Fiamma. ¿Le podés pedir al productor que deje tocarme el culo? Fiamma, ¿qué tenemos para decirle Hola, a Francisco? Fran, bienvenido. No, estoy con Primero mucha vergüenza. Por qué estoy elegiste. En pelotas a dos metros tuyos, no te conozco. Pero, ¿por qué elegiste venir acá? Contanos. Yo no elegí, yo saqué turno por los repiques. Os repito, bueno, yo no voy a asociar refalopa, que me la encajaron por ser monotributista. Saco turno con la doctora, se abre una cortina, están ustedes tres. Yo en pelotas, ustedes tres vestidos bueno, brillantes. Si querés te puedo dar mi devolución, para mí te faltó actitud. Yo lo veo y la verdad es que no me genera nada. Yo vine a que me... Sí, me falta un poco. No entiendo si ¿No es algo que puedas hacer ahora para que levante un poco la nota? Perfo. ¿Qué es que me hago un gañote? La oportunidad que tienen los participantes de subir un poquito el puntaje. ¿Nunca viste el show del pito? Jamás en mi vida. Fran, ¿por qué no la cacheteas un poquito? O sacudila. ¿Por qué no es la famosa persona perfo. Viendo? Perfo. ¿Qué quieres? Última oportunidad. ¿Cuál es el puntaje, Fiamma? Mi puntaje final es un 6. Un 6. Bueno, Fiamma, ponete media pila. Nada mal. Me dan 7. Francisco Arganzábal, tenés 20.5. Un fuerte aplauso para él. Pasaste a la nueva instancia, pasaste al Estudio 2, pasaste al show del proctólogo. El show del proctólogo. Ahí se va Francisco Arganzábal. No quiero ir al proctólogo. Sacame el dedo de ahí. No estoy participando.